Listo. Muy buenas noches. Visto el expediente presentado en concordancia con lo dispuesto por la Ley 30.22.0 y sus artículos correspondientes y del Estatuto de la Universidad Católica de Santa María y el reglamento de la facultad, en uso de las facultades concedidas, se va a realizar la sustentación de la tesis por parte del bachiller Rodríguez Dueñas Alberto César. A cargo estará como presidente el ingeniero Rubén Francisco Gamarra Tuco, como vocal la ingeniera Yuli Lilian Neira Arenas y como secretario el ingeniero Juan Carlos Tejada Calderón. Para escuchar la sustentación de tesis titulada Diseño integral para el mejoramiento a nivel de afirmado de la vía vecinal MO512, tramo Talaguayo, Vino More, del kilómetro 18 al kilómetro 23, distrito de La Capilla, provincia General Sánchez Cerro, Moquegua, 2019. Para esto, usted, señor Rodríguez Dueñas, contará con 30 minutos para poder desarrollar su tema de tesis. Luego se pasará a la etapa de preguntas, luego la etapa de deliberación y finalmente se dictará las conclusiones según su sustentación. Entonces, adelante, señor Dueñas. Correcto, gracias, ingeniero Gamarra. Voy a compartir la pantalla. ¿Se puede observar la pantalla, ingeniero? Sí. 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 Ante todo, buenas noches, miembros del jurado dictaminador, ingeniero Rubén Gamarra, ingeniera Yuli Neira, ingeniero Juan Carlos Tejada. En esta oportunidad voy a exponer lo que es mi tesis titulada Diseño integral para el mejoramiento a nivel afirmado de la vía vecinal MO512, tramo Talaguayo-Vino More, del kilómetro 18 al kilómetro 23, distrito de La Capilla, provincia General Sánchez Cerro, Moquegua, 2019. Tesis presentada por mi persona, el bachiller Rodríguez Dueñas Alberto César, para obtener el título profesional de ingeniero civil. Bueno, primero que todo, empecé con identificación y descripción del problema, ¿no? A lo largo de la vía existe presencia de baches encalaminados, ¿no? El drenaje longitudinal y transversal es deficiente, es casi nulo, no existe en la zona en estudio. Diseño geométrico incumple con los parámetros establecidos, ya sea radio mínimo, pendientes superiores a las máximas, pendientes que no cumplen con la pendiente mínima, bombeo, peralte, ¿no? Tanto las canteras como el suelo de fundación no cuenta con un estudio respectivo para conocer sus propiedades físicas y mecánicas. No cuenta con un estudio secundario. Aspectos generales. La ubicación, como mencioné antes, está en el distrito de La Capilla, en la provincia General Sánchez Cerro, Moquegua. Para acceder al distrito de La Capilla existen tres rutas principales, saliendo de acá de la ciudad de Arequipa, pasando por el distrito de Puquina hasta llegar al distrito de La Capilla con una longitud aproximada de 80 kilómetros. Del distrito de Arequipa, pasando por el santuario de Chapi, llegando al anexo de Yalaque y llegando finalmente al distrito de La Capilla con un recorrido de 90 kilómetros. Y por último, desde la ciudad de Moquegua, pasando por el distrito de Omate, pasando por el distrito de Puquina hasta llegar al distrito de Capilla, ¿no? Con un recorrido de 200, 205 kilómetros. Topografía. La zona en estudio presenta un valle interandino, ¿no? Entre los 1.500 a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Presenta una topografía accidentada, con presencia de laderas en los flancos del valle. Climatología. Presenta una temperatura máxima media anual de entre 20 a 24 grados centígrados y una temperatura mínima media anual entre 8 a 12 grados centígrados. La población se determinó de acuerdo al último censo nacional del año 2017 con una población con una cantidad de 527 habitantes. Objetivos. El objetivo general es realizar el diseño integral para el mejoramiento a nivel afirmado de la vía vecinal MO512, tramo Talaguayo-Vino More, del kilómetro 18 al kilómetro 23, distrito de La Capilla, provincia General Sánchez Cerro, Moquegua, 2019. Objetivos específicos. Desarrollar el diseño geométrico mediante un levantamiento topográfico de acuerdo con los estándares del MTC.
evaluar las propiedades físicas y mecánicas de la subrasante y el afirmado para determinar si cumplen con las especificaciones necesarias para un óptimo funcionamiento, calcular el espesor del afirmado por medio del número de repeticiones de ejes equivalentes y el CBR de diseño del suelo de fundación, identificar y evaluar acciones de ingeniería en zonas de potencial riesgo de inestabilidad de taludes, realizar los estudios hidrológicos para determinar la curva IDF para diferentes periodos de retorno, determinar mediante un correcto diseño hidráulico las dimensiones de las obras de arte, tanto así como cunetas como alcantarillas, y elaborar el presupuesto general del proyecto, así como su respectiva programación de obra. Marco teórico. El diseño geométrico es un método por medio del cual se organizan y recopilan las técnicas y procesos para el diseño de las vías, ¿no? La mecánica de suelos es parte de la mecánica que se encarga de la acción de la fuerza sobre la masa de los suelos. Es muy importante conocer el origen geológico de la zona en estudio, ya que de esta puede depender la estabilidad de la estructura del proyecto. Subrasante es la superficie terminada a nivel de movimiento de tierras. Estudio hidrológico es la ciencia geográfica que estudia las precipitaciones, escorrentía y humedad del suelo. Características geomorfológicas, ¿no? El área de cuenca, que es la superficie que engloba todo el dibor de un acuario, medido en kilómetros cuadrados. El perímetro, que es la longitud del dibor de un acuario, ¿no? Medido en kilómetros. La longitud y pendiente del cauce principal, que es la longitud y pendiente del curso de agua, el cual va a dar el nombre a la cuenca, ¿no? En sí. Y el número de orden es la cantidad de ramificaciones que tiene la cuenca, ¿no? Que se halla mediante el método de Gravellos. Diseño hidráulico. Rama de la física que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. Estudio de tráfico. Se empezó con el conteo y clasificación vehicular. Esta se hizo en el anexo de Curullo, en el kilómetro 21 aproximadamente. Se escogió esta estación debido a que no existe ningún ramal o bifurcación. Se realizó el conteo según el tipo de vehículo, ¿no? Donde se puede observar que la cantidad a la semana es de 103 vehículos, ¿no? por semana. Donde la cantidad, donde el tipo de vehículo que más transita a lo largo de la vía es el pickup, ¿no? Y se puede observar que los días lunes y martes son los días donde hubo más flujo vehicular. Determinación del IMDA. El IMDA se determina mediante conociendo el tránsito futuro, que es la suma entre tránsito actual más el incremento del tránsito. El tránsito actual viene a ser la suma del tránsito existente más el tránsito traído. Estos no se determinaron mediante encuestas origen y destino, pero sí se determinaron mediante parámetros socioeconómicos, ¿no? Como se puede observar acá, la tasa de incremento económico. Este valor de 21 vehículos por día se determinó de acuerdo a Cali Mayor, con una confiabilidad del 95%. Y el tránsito traído, según Cali Mayor, también indica que estaba a base de si la carretera es saturada o congestionada, ¿no? Se le colocó un valor estándar de 5 vehículos. Estos valores de 22 y 6 se determinó mediante reemplazo en esta fórmula, ¿no? El tránsito actual vendría a ser la suma de ambos, ¿no? Tránsito existente y tránsito traído. Ahora, el crecimiento total de tránsito es 35. Esto sale también mediante esta fórmula. El crecimiento normal de tránsito es la resta entre el 35 y el 28, dando un resultado de 7. Tránsito generado es el 10% del tránsito actual, ¿no? Cali Mayor indica que puede haber un rango entre el 5 al 25%, ¿no? El 10% se escogió del tránsito actual, el cual dio un valor de 3. Y el tránsito desarrollado es un valor único que indica Cali Mayor de 5%, el cual fue de 2 vehículos, dando un total de 47 vehículos por día. Ahora, estos 47 se tomó como tránsito futuro y se despejó la fórmula para obtener el tránsito actual, que es de 38 vehículos por día, ¿no? El IMDA cero. Esta IMDA se le tiene que corregir, ¿no? Mediante un factor de corrección que se determinó del peaje Pampa-Cuellar, tanto para vehículos livianos como para vehículos pesados. El porcentaje de vehículos se determinó del cuadro anterior y el número de vehículos vendría para el año 2021 por día serían estas cantidades. Determinación de factores para cada tipo de vehículo. Bueno, según el manual manual de suelos del Ministerio de Transportes, indica que se tienen que usar estos factores, ¿no? Factor de crecimiento acumulado, factor de vehículo pesado, factor direccional, factor carril y factor de presión de neumáticos.
Este factor de crecimiento acumulado depende de la tasa de crecimiento económico y poblacional, ¿no? Ya sea vehículos ligeros o pesados, como se puede observar acá, ¿no? Vehículos ligeros es diferente a lo que es vehículos pesados. El factor de vehículo pesado se calculó mediante este cuadro. El factor direccional, tanto como el factor carril y el factor de presiones neumáticos, se indica mediante tablas del manual de suelo, geología, geotecnia y pavimentos del MTC. Para el factor de presión de neumáticos, tanto para firmados y para pavimentos rígidos, es un valor de 1. Bueno, para obtener el factor de vehículo pesado, se determinó el tipo de eje simple, el número de llantas, la cantidad de vehículos, que es el cuadro anterior, la carga de vehículos por eje. Esto se determinó de acuerdo al artículo 9 del Reglamento Nacional de Sistema de Emisión de Licencias de Conducir del MTC. El eje, este eje equivalente viene a ser el reemplazo en esta fórmula, ¿no? La carga viene a ser esta, ¿no? Tanto para ruedas simples como para ruedas dobles. Y el factor de vehículo pesado viene a ser la multiplicación de la cantidad de vehículos por este eje, estos ejes equivalentes, dando un total para vehículos ligeros de 0.6 y para vehículos pesados de 35.15. Número de ejes equivalentes, ¿no? Parecido al cuadro anterior, se multiplicó de acuerdo a estas fórmulas dadas por el manual de carreteras, dando un total de ejes equivalentes de 72.000, ¿no? Este valor de 72.000 está dentro del tipo de tráfico pesado de rango número 2. Diseño del afirmado. De acuerdo al percentil con el que, perdón, de acuerdo a la cantidad de ejes equivalentes, que viene a ser entre 72.000, está dentro de este rango, ¿no? El cual indica que el percentil a usar es el 75. Ahora, acá se determinó el CBR de cada calicata que se hizo, ¿no? Con su porcentaje de incidencia. Esta tabla se llevó a cabo en un gráfico, ¿no? Donde el percentil 75 viene a estar acá en el eje de las abscisas, se proyecta a la recta, a esta recta, y se proyecta de nuevo al eje de las, perdón, al eje de las abscisas, ¿no? Y dando un resultado de 50.5% al 0.1 pulgada de penetración y al 95% de la máxima densidad seca. El espesor de afirmado, de acuerdo a la ecuación del método NARRA, que es Australia, indica que el espesor depende del CBR y del número de repeticiones de ejes equivalentes. Pero al momento de reemplazar los valores que se tienen, indica un espesor de 7.75 centímetros. Pero en el manual de especificaciones técnicas, el MTC, como indica el cuadro siguiente, indica que el mínimo espesor que se debe utilizar, tomando en cuenta ejes equivalentes y el CBR de diseño, es de 15 centímetros, con lo cual se trabajó. Material de afirmado se trabajó de acuerdo a ASHTO M147, siendo la gradación que más acomodó la gradación A1, la cual presenta las siguientes propiedades físico-mecánicas: índice de plasticidad, que es un rango de 4,9%; límite líquido, máximo 35%; desgaste de los ángeles, máximo 50%; y CBR al 100% de la máxima densidad seca y penetración de carga de 0.1 pulgada, mínimo 40%. El estudio topográfico. Se utilizó dos tipos de equipos, ¿no? Un GPS diferencial, como se puede observar en la imagen, y un drone Phantom 4 Pro, como se puede observar, ¿no? Con una cámara de alta resolución. Metodología de trabajo. El método de posicionamiento que se utilizó fue el PPK, Post Processing Cinematic, ¿no? Que trata en corregir los puntos levantados una vez terminado el vuelo del drone, ¿no? Los puntos de control topográficos se obtuvieron enlazados a la estación de rastreo permanente utilizado como base, identificado con código punto AQ01, ubicada en el gobierno regional de Arequipa. De dicha estación se enlazó otro punto, un punto ABC, y de dicho punto se enlazó, o bueno, ya se determinaron las coordenadas de control en tierra, ¿no? Mediante el rover o GPS diferencial, en un sistema de triangulación. Especificaciones técnicas de Drone Phantom 4 Pro. Bueno, este drone tiene una masa de 1.388 gramos, una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora, resistencia a la velocidad del viento de 10 metros por segundo, máximo tiempo de vuelo de 30 minutos, rango de temperatura, que es muy importante, de 0 a 40 grados centígrados, precisión de desplazamiento de 10 centímetros vertical y 30 centímetros horizontal, sensor de cámara 20 megapíxeles y una memoria de 128 gigabytes.
procedimiento. Se tiene que hacer una inspección de la zona en estudio, ¿no? Ver si la zona presenta abundante cobertura vegetal o si no presenta, ¿no? También si es que a lo largo de la vía hay pendientes pronunciadas o si el lugar es plano. Plan de vuelo. Se tiene que conocer el dron a utilizar, el levantamiento a realizar y el software a ejecutar. Vuelo del dron. Se tiene que tener en cuenta cuatro características, ¿no?, muy importantes. La altura de vuelo, que está relacionado directamente con la precisión de los puntos a levantar. El Ground Sampling Distance o GSD, que es la distancia entre dos centros de píxeles, ¿no?, consecutivos vistos desde el dron. El clima, que es el factor, es uno de los factores, se considera uno de los factores más importantes, ¿no? Y el traslape, que es la intersección entre dos o más fotografías consecutivas. Los puntos de apoyo y control terrestre, ¿no? Acá se muestra, ¿no?, el punto de inicio, kilómetro 18, con sus coordenadas, y el punto final, kilómetro 23, con sus respectivas coordenadas, ¿no? Acá se puede observar, ¿no?, el GPS diferencial que está siendo leído mediante el dron, ¿no?, en el aire. Planeación y ejecución de vuelo. Estos son los datos obtenidos o reportados desde el dron, ¿no? La altura promedio en la que se trabajó en la zona de interés fue de 120 metros. La altura promedio en el entorno fue de 300. La velocidad promedio del dron de 8 metros por segundo. Porcentaje de solape de imágenes que tiene que variar en un rango de 60 a 90. Bueno, acá resultó de 60%, lo cual cumple. El error fue de 0.95 píxeles, equivalente a 6.93 centímetros, y la precisión de 0.79 milímetros. Puntos de georreferenciación. Se realizó in situ utilizando un GPS diferencial, estableciendo coordenadas UTM en el sistema WGS84. Se estableció las coordenadas para cada kilómetro, ¿no? Se utilizaron 6 puntos de control, sus coordenadas este-norte con su respectiva cota. Diseño geométrico. La clasificación de las carreteras se realizó mediante el artículo 19 del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial del MTC, ¿no? Hay clasificación de acuerdo a su función, que de acuerdo a su jerarquización, esta vía pertenece a una red vecinal, ya que une centros poblados en una misma jurisdicción. La clasificación de acuerdo con su demanda es una trocha carrozable, ¿no?, ya que su cantidad, su IMDA es menor a 200 vehículos por día. Y su clasificación por su orografía son pendientes transversales entre 11 y 50%, lo cual lo hace ondulado, y pendientes longitudinales en un rango de 6 a 8%, lo cual le hace una orografía accidentada. La velocidad de diseño. Se tiene que considerar un análisis técnico y económico, y la vía debe ser segura y cómoda, ¿no?, para los conductores. Siendo este caso, se utilizó la orografía accidentada y se escogió la velocidad de diseño de 30 km por hora. Distancia de visibilidad. La distancia de visibilidad de parada para pendiente nula o en bajada es de 35 metros y para pendiente en subida es de acuerdo al porcentaje de agua en la pendiente, ¿no? La visibilidad de paso es de 200 metros. Ahora, cuando se tiene una pendiente mayor al 6%, la distancia ya no va a ser 200 metros, sino va a ser una distancia correspondiente a una velocidad de diseño de 10 kilómetros superior a la vía en estudio. Alineamiento horizontal, tramos en tangente. De acuerdo a la velocidad de diseño, la longitud mínima entre dos curvas de sentido contrario es de 42 metros y para dos curvas del mismo sentido es de 84 metros. La longitud máxima para que no produzca fatiga durante el día o deslumbramiento durante la noche debe ser de 500 metros. El radio mínimo para el área accidentada es de 25 metros, ¿no? Pero este radio solo se tiene que usar ya para condiciones críticas. Coordinación entre curvas circulares. Cuando la tangente que une dos curvas circulares es mínima o es de corta longitud o simplemente no presenta tangente, las curvas deben tener una cierta coordinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la curva 8, digamos, se utilizó un radio de entrada de 200 metros y su radio de salida es de 150 metros, ¿no? Entonces, de acuerdo a los rangos de aceptación que sale de este cuadro, ¿no?, acá se puede observar 131 y 332, sí cumple, ¿no? Sí, este radio sí está dentro de este rango, ¿no?, de aceptación. El ancho de la calzada en curvas circulares. Se aplicó esta fórmula, ¿no?, que depende de condiciones de la geometría y condiciones empíricas. De esta fórmula, el único dato que varió fue el radio, ¿no?, ya que la longitud se consideró la longitud del vehículo más crítico, que es el camión C2, con una longitud de 7.2 metros,
la velocidad de diseño, que es la 30 kilómetros, ¿no? Y N, que es número de carriles, ¿no? Entonces, acá hay un resumen. Bueno, acá están los sobreanchos de todas las curvas, y acá hay un resumen de las curvas que se utilizó, ¿no? Ahora, el manual de carreteras indica que el mínimo sobreancho debe ser de 40 centímetros. Alineamiento vertical, pendiente máxima. Para la velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora, indica que la pendiente debe ser de 10%, pero el manual también nos da la opción de utilizar hasta 11% más, ¿no? Ahora, para pendientes mayores a 10%, la longitud de ese tramo no debe sobrepasar 180 metros. Secciones transversales. La calzada, parte de la carretera que tiene como función de que los vehículos circulen por esta, ¿no? El ancho de la calzada va a ser de 6 metros, de acuerdo a su velocidad de diseño y su orografía, ¿no? Las bermas sirven como confinamiento de la calzada y también como una especie de seguridad, ¿no? Ante cualquier accidente que pueda haber, un incidente. El ancho de esta berma va a ser de 50 centímetros, también de acuerdo a la velocidad de diseño y al tipo de carretera y orografía, ¿no? El bombeo y el peralte para tipo de superficie de afirmado va a ser de 3 a 3.5, se utilizó 3.5, y el peralte, un peralte absoluto, 12%, y un peralte normal de 8% para terrenos accidentados. Estudio de suelos. Bueno, como indiqué al inicio, se tiene que conocer, ¿no?, las formaciones geomorfológicas que están dentro de la zona de estudio, la cual presenta tres: formación puente, que pertenece a la edad jurásica superior, rocas sedimentarias y volcánicas, depósitos fluviales, que está en la edad cuaternaria creciente, materiales transportados por el agua. Bueno, esta formación es la que está más presente a lo largo de la vida, ¿no? Y formación labra, que pertenece a la edad cretácea inferior y suprayace el miembro cachío, suprafarayace el miembro gramadal. Ubicación de las calicatas. Se realizaron dos calicatas, una ubicada en el anexo Chayaguayo y una en el anexo Ibinomori, ¿no?, con una profundidad de 1.50 metros. Resumen del análisis del estudio mecánico de suelos en las calicatas. Bueno, para las calicatas, acá se puede ver los ensayos principales, como un resumen de lo que se realizó, ¿no? Granulometría, límites de consistencia, su clasificación, que es una arena mal gradada, de arcilla de baja plasticidad, clasificación ASTO A26, CBR y Proctor, ¿no? Como se puede observar acá. El estudio de la cantera, acá también se realizó, ¿no?, un resumen, un pequeño resumen, donde se puede observar que el rango que indica la norma cumple, ¿no? Porque dice límite líquido 35% máximo, entonces cumple con las dos canteras. También lo que es el índice de plasticidad, que debe estar en un rango de 4-9%, lo cual cumple. Y por último, el CBR, que debe ser al 100% de máxima densidad seca y al 0.1 pulgada de penetración, el 40% como mínimo, lo cual cumple, ¿no? También. Acá, estas son ortofotos dadas por el dron, ¿no? Acá se puede observar la cantera de Chayaguayo y la cantera de Binomone, que vendría a ser, ay, perdón. Bueno, acá se presenta, ¿no?, el ensayo de Proctor modificado con la curva de compactación y las curvas de saturación, ¿no? 100, 95, 80. Y el CBR, ¿no?, al 100% de la máxima densidad seca y 0.1 pulgada de penetración. Estudio de fuente de agua. Tipo de fuente. Se utilizó un canal de regadío proveniente del río Ipuque, originario del anexo de Cualaque, como se puede observar acá. Ubicación: sector Torca, Quebrada del Mogote, kilómetro 18.160, en el anexo de Talaguayo, distrito de La Capilla. Ahora, el estudio hidrológico. Para el estudio hidrológico se utilizó la estación meteorológica de Quinistaquillas, ¿no? Datos, ¿no?, de cómo 54 milímetros fue la precipitación máxima a lo largo de 50 años. Y bueno, se puede observar acá que los meses de enero, febrero hasta marzo son los meses que precipitan, ¿no? Hay precipitaciones. Función y distribución de GAM. Para hacer este cuadro se utilizó estas fórmulas, ¿no? Variable reducida, variable de precipitación con la constante de concentración y ubicación y la probabilidad de ocurrencia, ¿no?, en función del número de neperiano. Ahora, esta variable reducida está en función del periodo de retorno. Ahora, según Weiss indica que para alcanzar lluvias máximas verdaderas,
estos valores de precipitación tienen que incrementarse un 13% y con eso se tiene que trabajar. Entonces, este valor de 14% ya es el valor incrementado en 13%, ¿no? De este 12.85. Precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración de lluvias, ¿no? Entonces, el manual de hidrología hidráulica y drenaje indica que por la poca información pluviográfica con la que se obtiene, es difícil obtener la curva IDF, ¿no? Entonces, recomienda utilizar los datos anteriores, ¿no? Las precipitaciones que se puede observar acá, que son en esta fila. Y esta se tiene que multiplicar por un coeficiente de duración que también da el manual de hidrología hidráulica y drenaje del MTC, ¿no? Los cuales son estos, 90, 79. La intensidad es la relación entre la precipitación en milímetros y la duración en horas, ¿no? Entonces, al momento de dividir, por ejemplo, 14 entre 24 da 0.6, ¿no? Y así se realizó para todos los periodos de retorno. Análisis de los datos de regresión. Acá se hizo un ejemplo solo para periodo de retorno de 2 años, ¿no? Pero en realidad se hizo de todos los periodos de retorno, ¿no? X viene a ser el tiempo, la duración en minutos. Y viene a ser la intensidad. Y bueno, estas son ya fórmulas matemáticas, ¿no? Logaritmo de X, logaritmo de Y, que sirven para utilizar, para generar o, claro, o calcular el logaritmo natural del término constante de regresión. El término de constante de regresión que viene a ser la D y el coeficiente de regresión que viene a ser el N, ¿no? Ya reemplazando con estas fórmulas se obtiene, ¿no? La constante y el coeficiente. Este coeficiente va a ser el mismo para todos los periodos de retorno. Acá se tiene un resumen, ¿no? Ya de todos los periodos de retorno con su constante de regresión y, como indiqué, el coeficiente de regresión es el mismo para cualquier periodo de retorno. Ahora, regresión potencial. Acá se hizo un cambio de variable, ¿no? X ya no va a ser el tiempo, sino va a ser periodo de retorno. Y ya no va a ser intensidad, sino va a ser la constante de regresión. Y bueno, se va a continuar con las mismas fórmulas matemáticas, ¿no? ¿Dónde se va a obtener acá el K, que va a ser la nueva constante de regresión, y el M, que va a ser el nuevo coeficiente de regresión? La intensidad, tiempo, duración y frecuencia. Con estos datos, con esos datos que dependen del periodo de retorno elevado a la m sobre el tiempo elevado a la n multiplicado por k, se obtiene en la curva IDF, ¿no? Donde se puede observar que a mayor tiempo de duración, la intensidad disminuye. Diseño hidráulico, valores máximos recomendados de riesgo admisible de obra de drenaje, ¿no? El riesgo, bueno, el periodo de retorno depende del riesgo y de la vida útil. No, para alcantarillas es el 35% y drenaje, o sea, cunetas, es el 40%. Ahora, las dimensiones mínimas en cunetas para la región lluviosa, que es la que pertenece la zona en estudio, es como dimensión mínima, 30 centímetros de profundidad y 75 centímetros de ancho, ¿no? En este caso se utilizó 45 y 90 en el diseño, lo cual coincide con este valor de 1 en 2, ¿no? 1 en 2. Que es para velocidad de diseño menor a 70 km por hora. Este es el talud interior. El talud exterior depende del material con el que se va a hacer la cuneta. En este caso va a ser 1 en 1, ¿no? En relación horizontal-vertical. Cálculo del caudal de cunetas y comprobación de dimensiones. Para determinar el cálculo de aporte de las quebradas se utilizó la siguiente fórmula, ¿no? Por el método racional, ¿no? El coeficiente de escorrentía, el área es en kilómetros cuadrados, la intensidad en milímetros por hora, ¿no? Y el caudal va a salir en metros cúbicos por segundo. Acá se tuvo en consideración que las microcuencas van a estar sin vegetación, el tipo de suelo va a ser semipermeable y con una pendiente pronunciada da un valor de escorrentía de 0.7. Ahora, los coeficientes de escorrentía en tipo de superficie va a ser afirmado, entonces la que se asemeja es superficie de grava. Se trabajó con 0.15. Y la máxima velocidad de agua para que no genere problemas de erosión tiene que ser, bueno, se utilizará, ¿no? Mampostería con rocas duras de 3 a 4.5 metros por segundo. Sección de cunetas. Bueno, acá se puede observar, ¿no? El ancho de la cuneta, la altura, el tirante, el talud interno y el talud externo y el espejo de agua. ¿No? Estos datos se determinó mediante este cuadro, ¿no? Con los cálculos correspondientes para una pendiente mínima de 0.5% y una pendiente máxima del 11%. ¿No? Se verificó que los caudales de diseño sean mayores a los caudales de aporte,
¿no? Entonces está ok, ¿sí? Porque si dice, bueno, 0.11 es mayor a 0.08, ¿no? Que vendría a ser el caudal de aporte máximo. Y la verificación de velocidades, también se comprobó que la velocidad máxima admisible para que no genere problemas de erosión fuera mayor a la velocidad de diseño. Diseño de alcantarillas. Tipo y sección. Los tipos de alcantarillas comúnmente utilizadas en proyectos de carreteras fue eso, sundo, marco de concreto, tuberías metálicas corrugadas, tuberías de concreto, tuberías de polietileno de alta densidad. Y en este proyecto se utilizó tuberías TMC, ¿no? Metálica corrugada. Ahora, considera, de acuerdo al manual de hidráulica y drenaje del MTC, aconseja utilizar un borde libre del 25%, ¿no? Entre la, o sea, la relación entre el tirante y el diámetro ser 0.75. Ahora, en el libro de Máximo Villón, titulado Hidráulica de Canales, nos da un listado de relaciones, ¿no? Entre tirante y diámetro, la cual sirvió para determinar, ¿no? Para determinar el caudal y la velocidad de acuerdo a diámetros comerciales, ¿no? Mediante esta fórmula se determinó el caudal. Y también se comprobó, se comparó el caudal de diseño con el caudal de aporte, ¿no? Entonces el caudal de diseño debe ser mayor al caudal de aporte. Ahora, para el diámetro de 1.5 se tuvo en cuenta que se utilizó una alcantarilla múltiple para tres tubos, ¿no? Debido a que el caudal de aporte que va a soportar esto es muy grande, ¿no? Debido a la quebrada también. Se compara la velocidad de diseño y la velocidad máxima para que no haya problemas de erosión y para que no altere al tubo también, ¿no? La alcantarilla. La velocidad máxima permisible, bueno, según el tipo de tubería, ¿no? Fue la que se utilizó fue 5 metros por segundo. Presupuesto y programación de obras. Se realizó el metrado para cada partida respectiva. Se calculó la distancia media de transporte, así como su rendimiento. Se elaboraron los análisis de costos unitarios. Los rendimientos de las partidas, así como algunos costos, se obtuvieron del libro Costos y Tiempos, el ingeniero Walter Ibáñez. Se realizó cotizaciones en materiales, además de hacer uso de la revista constructiva. Asimismo, el costo de las horas máquinas se obtuvo del reporte del costo horario referencial de posesión y operación del equipo mecánico del MTC, ¿no? Se puede observar acá. Y el costo hora hombre se consiguió de acuerdo al cuadro siguiente, ¿no? Como se puede observar acá en este cuadro. Conclusiones. Se realizó el diseño integral a nivel de afirmado entre los anexos de Talaguayo y Vino More en el distrito de La Capilla, obteniendo los resultados óptimos de los diferentes estudios realizados, por lo que la ejecución del proyecto garantizaría un mejoramiento en la vía vecinal para una mejor transitabilidad. Se ejecutó el levantamiento topográfico mediante el dron Phantom 4 Pro, cumpliendo con todas las especificaciones y normativas que se debe tener en cuenta, obteniendo una precisión de 0.79 milímetros con 6 puntos de control. La carretera donde se desarrolló el proyecto, de acuerdo con el levantamiento topográfico, presenta una topografía accidentada con valores promedios de pendientes transversales entre 11 y 50% y pendientes longitudinales entre 6 y 8%. No se diseñó con una velocidad directiva de 30 km por hora, radio mínimo de 25, ancho de calzada de 6 metros, bombeo de 3.5 y peralte de 8, de acuerdo con lo establecido en el manual de carreteras, DG 2018. Se concluyó de acuerdo con el sistema SUX que el tipo de suelo presente en la cantera de Chayaguayo es de tipo SP, arena mal gradada, y de la cantera de Vino More de tipo GP, grava mal gradada. Asimismo, el CBR del primero mención fue de 113% y del segundo fue de 176%, ambos al 0.1 pulgada de penetración y al 100% de la máxima densidad seca. Por otra parte, el suelo presente en ambas calicatas, o sea, en el suelo de fundación, son de tipo SP, SC, ¿no? Arena mal gradada, con arcilla de baja plasticidad y presenta un CBR del 54% y 47% para la primera y segunda calicata ubicada en el kilómetro 19.520 más y el kilómetro 22 más 0.30 respectivamente, ambos al 0.1 pulgada de penetración y al 95% de la máxima densidad seca, por lo que el material de cantera seleccionado es óptimo para utilizarlo como afirmado, puesto que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas. Número de repeticiones ejes equivalentes dio como resultado 72.102.438 ejes equivalentes, lo que representa que el tipo de tráfico pesado es el rango número 2, determinando que el espesor adecuado para el diseño es de 15 centímetros. En los saludos de corte, tanto para la metodología Fellenius como la de Bishop, cumplieron con el indicador dado. Mientras tanto, en la zona de terraplén, el factor de seguridad fue menor a 1.5 en el análisis que comprendía mayor carga desestabilizadora. Este valor crítico se dio en Fellenius, más no en Bishop,
que sí cumplió con el criterio. No obstante, debido a que este último incluye el efecto de las fuerzas de interacción entre dovelas, se consideraron estos valores, concluyendo que los taludes cumplen con los parámetros disminuyendo el riesgo de inestabilidad. Se determinó la curva IDF para diferentes periodos de retorno, donde se utilizaron dos tiempos, dos distintas intensidades, tanto para alcantarillas como para cunetas, donde se utilizó una intensidad de 9.87 milímetros por hora para alcantarillas y para cunetas 9.48. Esta variación se debe a que ambos elementos trabajaron con distintos periodos de retorno, siendo 35 para alcantarillas y 30 para cunetas. Se evaluó las características físicas y geomorfológicas de las microcuencas presentes en la zona de estudio, siendo la microcuenca con mayor área, la ubicada entre los kilómetros 22 más 825 y 22 más 850, con un área de 9.31 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y la microcuenca con menor área está comprendida entre los kilómetros 21 más 840 y el kilómetro 21 más 880, siendo el área de 0.0012 kilómetros cuadrados. Las dimensiones de las cunetas y de las alcantarillas se determinaron debido al estudio hidrológico e hidráulico, teniendo en las cunetas una dimensión homogénea de 45 por 1.35 metros y en las alcantarillas una dimensión que varió de acuerdo con el caudal aportado. El presupuesto total del diseño integral de la carretera en estudio para su mejoramiento es equivalente a 2.254.315.28 soles, el cual se ejecutaría en un plazo de 180 días calendarios. Recomendaciones. Se recomienda realizar operaciones de mantenimiento periódico y rutinario de la carretera, así como las obras de arte y drenaje, para garantizar su normal funcionamiento hidráulico y tener una mayor vida útil a la vía. Se aconseja que para proyectos viales se utilice para levantamiento topográfico el uso de dron con su respectivo GPS diferencial, debido a que el tiempo de vuelo y procesamiento de datos es rápido, es decir, que reduciría bastante tiempo a comparación de hacerlo con teodolito o estación total, además de obtener más información de la zona en estudio gracias a las fotos tomadas por el dron. Hacer uso adecuado de los manuales y normas técnicas expedidas por el MTC. Si es factible, se recomienda utilizar como material de relleno el suelo proveniente de corte, siempre y cuando esté libre de restos orgánicos, debido a que esto originaría problemas con el pasar del tiempo. Realizar una compactación adecuada en las capas escalonadas inferiores del terraplén, debido a que este proceso constructivo incrementará el factor de seguridad, evitando que la zona de relleno se desestabilice. La cantidad de los materiales a utilizar en la obra deberá ser controlado antes, durante y después de la ejecución de la obra, ¿no? O sea, hacer un control de calidad. Y se recomienda ejecutar el proyecto en temporada de estiaje, es decir, en ausencia de lluvia, entre los meses aproximados de abril y noviembre. Gracias. Gracias, ingenieros. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar a la etapa de preguntas. Va a empezar el ingeniero Juan Carlos Tejada, luego la ingeniera Lilian Neira Arenas, y finalmente mi persona. Adelante, ingeniero Juan Carlos. Ok, a ver, felicito por el trabajo que ha hecho. Entonces voy a hacer algunas observaciones más que todo para la explicación, ¿no? Según la contabilización de vehículos, ¿me podría decir cuántos vehículos son los que se han contabilizado? En la semana fue 103 vehículos, en la semana, ¿no? 103 vehículos por semana. Por semana. Ajá. Ya, pero ¿y cuál es el IMD, ¿no? El IMDA. Ya, el IMDA se calculó mediante Cali Mayor, ¿no? A ver, ¿puedo compartir pantalla? Sí, a ver, sí. ¿Se observa, ingenieros? Sí, por favor, comparta usted su pantalla, señor Alberto César. Su vale. Pantalla y también su cámara, por favor. Ahí, listo. Ya, el IMEDA se calculó de acuerdo al Cali Mayor,
donde indica un tránsito promedio diario semanal de es la suma, ¿no? La suma de los días entre 7, que son 15 vehículos por día, ¿no? De ahí se determinó la desviación estándar muestral, el cual dio 7 vehículos por día, y la desviación estándar poblacional de 3 vehículos por día, ¿no? Dando un tránsito promedio diario anual de 15 más menos 6 vehículos, ¿no? Donde se tomó el valor máximo, que fue el de 21 vehículos por día, ¿no? Que acá se consideró, ¿no?, en el cuadro que enseñan en las diapositivas. Ok, entonces, finalmente, digamos, son 38 vehículos que ha determinado, ¿no? Eso, diarios, ¿sí? Claro, para el inicio del servicio. Ya, entonces, en función a eso, se determina que es una trocha carrozable, ¿no es cierto? Porque son 38 claro. vehículos nada más los que circulan menos de 200, ¿no es cierto? De acuerdo a la norma. Correcto. Entonces, correcto. Voy a adelantar la pregunta, entonces, respecto a esto. ¿Cuál es el ancho mínimo que dice el reglamento para trocha carrozable? El reglamento para trocha carrozable dice que debe ser de 4 o 4.5 metros el ancho, según el manual de carreteras. Ya. ¿Y cuál es el ancho que ha escogido? Se diseñó un mejoramiento, ¿no?, de 6 metros, de acuerdo a la velocidad de diseño, ¿no?, de 30 kilómetros por hora, de 6 metros el ancho. Ya. ¿Por qué va mi pregunta, no? Porque para 38 vehículos, yo sinceramente diseñaría para 4 metros máximo de ancho de calzada y colocaría estas estaciones, digamos, de pase, ¿no? O plazoletas de cruce. Eso más que todo en una investigación, ¿no? Determinar qué es más, digamos, más económico, ¿no? Hacer una vía de 6, o sea, mejorar una vía de 6 o que sea de 4 metros haciendo plazoletas de cruce. ¿Eso ha podido determinar? Sí, bueno, en el manual de carreteras indica que, bueno, para trochas carrozales se debe hacer plazoletas cada 500 metros, pero también dice que si es que yo realizo un diseño, el diseño geométrico para trocha carrozales no va a alcanzar las condiciones geométricas que se requieren, ¿no? Como pendientes, peralte, bombeo, todas esas características. O sea, no alcanza. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema en peralte, por ejemplo? Porque el peralte no está relacionado directamente a la trocha, ¿no? Sino, digamos, a la topografía. Claro, en los cuadros que indica el manual de carreteras, todos se basan en la carretera para tercera clase. No existe ahí trocha carrozable, por decirlo así. Entonces, yo tomé en consideración una carretera de tercera clase, porque justamente no trocha carrozable no trabaja con esos lineamientos, ¿no? Claro, bueno, de todas maneras habría que ver, ¿no? Esto, porque ese es una, es en el análisis que uno hace, ¿no? Siempre debe ver costos, ¿no? Porque, claro, un análisis técnico económico. Claro, habría que ver, pero bueno, entonces ya eso está ok. A ver, lo otro es, en la página 96 puedes poner, a ver, porque había una, hace referencia a una fórmula. Puedes poner, a ver, la página 96 de tu... ¿Está, ingeniero? Todavía no se ve, todavía no. A ver, voy a componer. ¿Está? ¿Le Fitzpatrick? Ya, en la página 96, ¿no? Ya, a ver, página 96. Bueno, ahí dice que hace referencia a la fórmula 7, dice. Fórmula número 7, no entendí eso. Ingeniero, ahorita yo. Ya, fórmula 7. Página 96, ¿no? 96, la página 96 es. Ya, sí, acá está. Para determinar esa velocidad específica, la fórmula 7 viene a ser la fórmula del rayo mínimo. El rayo mínimo que está. Esta es la fórmula 7 del radio mínimo. Se hizo un despeje de la velocidad para buscar, ¿no?, el radio mínimo, el peralte y la fricción.
ya que el Entonces, radio mínimo es un valor que ya se tiene, ¿no? claro, ahí en la tesis entonces tiene que hacer la referencia, pues, ¿no? Tiene que poner en todo caso ver página 106, ¿no? Porque alguien que es, en realidad uno no toma en consideración este dato, ¿no? Y además está después de la indicación, ¿no? O sea, si estuviera antes, yo podría basarme en la fórmula, ¿no? Entonces ahí hay que poner, ¿no? Entre paréntesis, poner página, ver página 106, ¿no? Entonces uno se ubica, ¿sí? Correcto, ingeniero. Ya, ok. Lo otro es, en la página 102 se habla que hay un porcentaje, ¿no es cierto? Debe haber un porcentaje Visibilidad. de visibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso se cumplió o no se cumplió? Sí, bueno, teóricamente sí se cumplió, ¿no? Las instancias de visibilidad. Se La página utilizó en la 9 102, sectores. en la 102, página 102. Sí. Ahí, por ahí, por ahí. Ah, sí. Ahí habla, dice, ¿no es Sí. cierto? En la zona, en el estudio, dice, para obtener la cantidad mínima de visibilidad adelantado se tendrá que multiplicar 5 por 35% y el porcentaje que sea de 1750. Claro. ¿Y se cumplió Esos eso? 9. ¿Se cumplió o no se cumplió? Es la pregunta. Sí, ingeniero, sí se cumplió. Esos 1.750 metros se dividen en la distancia de paso, ¿no? Que son 200 metros, lo que da una cantidad, me parece, 9 sectores de visibilidad que cumplen. Ya, pero ¿eso dónde dice que se cumple? Ya, si no dice hay que adicionar eso, ¿no es cierto? O sea, habría que eso, porque está bien, tú lo tienes bien claro, ¿no? Pero alguien que ve tu tesis no sabe si se cumplió o no, ¿no? Entonces eso habría que Correcto. indicar, por ejemplo, ¿no? Ok, listo. A ver, bueno, ya lo del sobreancho ya habíamos visto, bueno, los sobreanchos, ¿no? El ancho mínimo, bueno, ya estamos viendo. Índice. Ah, ya, otra cosa. Sobre el bombeo has considerado 3,5%, ¿sí? Correcto, sí, correcto. ¿Y cuánto es tu nivel de precipitación máxima? Allá, de acuerdo al Minagri, al Ministerio de Agricultura, la capilla, por ser un valle interandino, presenta una precipitación menor a 500 milímetros. Yo me guié de esa información, ¿no? Está bien. Del Ministerio de Agricultura y Ya, riego. pero ¿cuánto? Pues ahí creo que lo tienes. A ver, en la página creo 124, creo que es. Me parece, a ver. Claro. 124. La máxima que se obtuvo fue de 54 milímetros. Ya, ok. Entonces, en la 124, 125, ¿cuál es la 124, no? Sí, no, Sí. 100. No está ahí, no, creo que esa es Sí, otra. 124, que valor es el bombeo de calzado. Ya, ok, entonces hay una pregunta ahí, ¿no es cierto? O sea, si tienes menos a 500 milímetros por año, ¿no es cierto? Y tú tienes 50, y ¿cuánto me he dicho? 57, creo. 54. 54. Entonces, ¿tú escogerías 3% o 3,5% de bombeo? Es que la zona 3%, 3% podría ser porque la zona es lluviosa, 3 a 3.5, ¿no? Claro, es que justamente ahí viene el criterio, ¿no es cierto? Eso siempre les he explicado yo que eso depende del criterio, no tanto que yo me avale exactamente. Si yo quisiera aplicar 3 o 3.5, me podría poner un criterio, ¿no? Podría decir, de 250 para abajo pongo 3 y de 250 para arriba pongo 3,5, ¿no? Porque Claro. 54 está pues muy abajo, ¿no es cierto? Entonces, ese peralte realmente, ese bombeo, perdón, debería ser 3%, ¿no? Entonces, que se supone que tienes que justificar. ¿Te das cuenta cuando te preguntas tú mismo? Te das cuenta y dices, sí, pues no, claro, debería ser 3%, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿eso, digamos, variaría mucho en tu tesis si cambias al 3%? No, no, no. El movimiento va a ser mínimo. Ya, entonces, debería ser 3% por criterio, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Ya. Ahora, otra cosa, a ver, bueno, Peraltes ya eso. Aunque en la página 125, por ahí creo que estás, ¿no?
Sí, acá. 125, ¿no? Ya, ahí, por ahí, a ver, por ahí tienes que ver, a ver, baja, baja. Espérate, ¿por dónde? Ah, ya, ahí. Dice, ¿el peralte mínimo será 2% o hay un error ahí? Ah, no, no, o sea, el manual de carreteras de diseño geométrico indica que el peralte mínimo va a ser de 2%, siempre y cuando el radio de curvatura sea entre los valores de 5.000 a 7.500 metros para una velocidad de diseño mayor a 100 kilómetros por hora, ¿no? Y Ya, también para de 2.500 a 3.500 para velocidad entre 40 y 100 kilómetros por hora. claro, solo En que eso esos ya. casos, el peralte mínimo va a ser 2%. Ya, claro, solo que llama, digamos, porque tus radios pues son, no llegan pues a estos, ningún radio va a llegar a estos, Sí, son son más, muy pero pequeños, ¿no? Entonces, es un bueno, tema esto, de información, es que todo, ¿no? claro, está como información, pero como que te lleva a otra cosa, ¿no? Pero claro, es lo que dice el reglamento, ¿no? Pero hay que tener cuidado para no, o sea, porque alguien dice, pero quizás el cuadro sí está bien, ¿no? Tiene, porque tu velocidad es pues mucho menor, pues no, estás trabajando con velocidad menos de 40, ¿no? Con 30 es tu velocidad de diseño, ¿no? Sí, correcto. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, la página 246, a ver, por favor, oh, ya, la 246, a ver, o sea, ahí había puesto para corregir. La página 246, por favor. Ya, curvas de intensidad y DF. Curvas de intensidad. ¿Dónde está coeficiente de regresión? Ah, ya, sí, ahí sí hay que corregir, ¿no? Coeficiente de regresión. Abajo, más abajito, más abajito. Es N, ¿no? O es M. No, no, ingeniero, SM, porque se hace un cambio de variable. En la regresión potencial, primero va a ser, el coeficiente va a ser N, y Ya. después el cambio de variable va a ser M, ¿no? Ahí no hay ningún error, ingeniero, es así, así indica el manual de hidrología también. Ya, claro, porque es el índice que está en el cálculo de intensidad, ¿no? Ya, para el IDF está bien, ¿ok? Ya, a ver, ahora, ya, en la página 257, para. Ah, ya, una pregunta, para hallar el cálculo del caudal de la cuneta y de las Sí. alcantarillas, ¿no? En la, para hallar, por ejemplo, el caudal de la cuneta, tenías un cuadro, creo ahí no, no creo que está en los, no sé si tienes, a ver, para determinar el caudal de diseño, me parece que eso está en el anexo, creo, o en la 257, creo, ¿no? A ver, de 257. Que ahí hay algo que no se veía en los cálculos. Ya, 257. Claro, a veces para calcular, ya has hecho el cálculo por un área, ¿no es cierto?, determinada, ¿sí? O Claro, sea, un ese, área ajá. importante, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el cálculo, por ejemplo, el área tributaria de las cunetas. Podrías, eso está creo en el anexo, me parece, lo has puesto en el anexo, ¿no? O está ahí, no, creo que no está ahí, ¿no? Anexo está. Sí, pero en general este caudal de aporte es de las laderas, Ya, de las microcuencas. claro, entonces, pero a ver, podrías colocar ahí, si puedes ir al anexo, A ver. el anexo 9 me parece que es, no, no, el anexo 9 es. Ahí está, ¿no? Precipitación, cálculo, no, más abajo está el cálculo, no, más abajo en la, creo que es la 13, me parece, el anexo 13 creo que es. Hay que ver en la, a ver, ¿dónde, cómo ver dónde está tu índice? Pues, un cálculo de diseño caudales, ya, sí, en la, anexo 2, en la 362, página 362, a ver. Ya, este. Ya, ahí. Una pregunta. Por ejemplo, ahí esto tienes la longitud, ¿no es cierto?, de tu cuneta, ¿sí? Correcto. Kilómetros y tienes el área tributaria, ¿ok? ¿Sí? Sí, Ya. ingeniero. Entonces, si digamos tú tienes la una para allá el área tributaria.
Se supone que multiplicas la longitud por un ancho relativo, ¿no es cierto? Para tener un área, ¿sí? No, este área tributaria se determinó de acuerdo a las microcuencas, ¿no? En el archivo de CAT, ahí se determiné para cada microcuenca el área tributaria, ¿no? Ya, pero por eso, o sea, una cuneta tienes que calcular con el ancho que va a venir, digamos, del talud hacia la cuneta y también de la carretera, ¿no es cierto? Claro. Sería tu ancho tributario, ¿sí o no? O sea, Claro. porque ahí no hay una microcuenca. Una microcuenca sería exactamente para una alcantarilla. Pero una cuneta se determina con un ancho a lo largo de la cuneta, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, claro, este es que este el escurrimiento que va a haber en la quebrada, bueno, también me ayudé de acuerdo a las ortofotos. Va a ver si es que la salida va a ser puntual o distribuido, ¿no? Entonces, para el talud de corte, el caudal de aporte va a estar en función, ¿no? De la microcuenca en sí, porque son escurrimientos que van a venir del borde de un acuario, ¿no? De los cerros, y se van a juntar en una sola, ¿no? Y de ahí va a partir hacia la cuneta, por decirlo así. Bueno, en todo caso, habría que eso, habría que explicar, porque en todo caso no solamente sería la microcuenca, porque sería el ancho, o sea, el ancho que afecta, digamos, el talud, ¿no? O sea, si puntualmente va a entrar a la cuneta, digamos, ya supongamos, ¿no? Que va a entrar puntualmente de la microcuenca a una cuneta, además tiene una longitud, ¿no es cierto? Entonces, que tiene parte del agua del bombeo va a ir hacia la cuneta, ¿no es cierto? Y otra Sí, parte acá va a también ir. lo que. Sí, ajá. ¿Sí? Sí, este es el drenaje de la carpeta de rodadura, el caudal. Ya, ok. Entonces, eso hay que entonces indicar, ¿no es cierto? De que va a haber dos áreas tributarias. El área tributaria de lo que tú me dices de la microcuenca que dice acá, porque acá dice talud de corte, ¿no? No se entiende muy bien qué es talud de corte y qué es drenaje de Talud de carpeta, corte o ladera. ¿no? Ya, entonces eso hay que, o sea, porque acá como confundes un poco, ¿no? Para ver cuál es ese ancho real, ¿no? Y sería de repente interesante que coloques un ejemplo de cómo has calculado para una cuneta, ¿no? O sea, cómo has determinado esos valores, ¿no? Sería interesante ver, porque ahí ya uno se confunde cuando ve esto, ¿no? Talud de corte. O sea, ese talud de corte es, ¿a qué se refiere? O sea, a esa microcuenca. Sí, en la microcuenca. Pero entonces podrías ponerle microcuenca, no pondrías talud de corte. No sé, a ver, eso por favor chequea ya, porque llama un poco a confusión esa parte, ¿ya? Eso nada más. Bueno, y en la bibliografía hay que poner los manuales del MTC, el eje 2018, ¿no? Que no lo veo ahí. Sí, sí está. ¿Sí? ¿Está? Porque he visto, creo Sí, que lo está veo. el eje 2013, pero el 2018 no lo veo. O a ver. Porque está en orden, ¿no es cierto? Esto alfabético. Entonces, a ver. O no está en mi. Geométrico. Está M, ¿no? El manual de decir. O ministerio, creo que está con ministerio. Ah, sí, no le he colocado, pero lo coloqué al principio de la tesis como las normativas que se utilizaron. Sí, pero tiene que estar en la biografía, ¿no es cierto? También habría que agregar ahí lo que es esto, dispositivos de control, ¿no? O sea, en realidad todo eso se toma en cuenta. Ahora, una cosa, los anexos de especificaciones técnicas, ¿es necesario colocar? No sé. Porque ocupan bastante espacio y no, porque eso es ya para un proceso constructivo, ¿no? ¿O qué opinas tú? Sí, justo lo consulté yo con el ingeniero Gamarra, me dijo que sí tendría que colocar Bueno. las especificaciones técnicas. Ya, ok. Y otra ya, creo para terminar ya,
Respecto a a lo que es señalización en en tu trabajo que has hecho, que es un mejoramiento, ¿no es cierto? Estás mejorando. ¿Qué es lo que, porque he visto en el presupuesto dice seis postes, dice, ¿no? Sí, son los sitios kilométricos, postes kilométricos. ¿Y eso es lo único que se tiene que mejorar? ¿O no, no hay señales de para curvas, diseño de, ¿no? O sea, señales preventivas, no hay, solamente hay postes kilométricos nada más. Bueno, en la actualidad en la vía sí presenta algunas señales, ¿no? Pero se tendría que incluir, ¿no? Como usted dice. Señales de curvas, ¿no? Sí. Claro, porque tú tienes ahí en un cuadro donde pones tantas curvas, ¿no? Curvas horizontales has puesto, ¿no? No sé, 10 curvas, creo, algo así has puesto. Hay un cuadro resumen, ¿no? Que así. ¿Tienes el cuadro Sí. resumen? ¿Te acuerdas? Por ahí en el cuadro resumen, bueno, ya no importa, pero ahí pones esto, la cantidad de señales de curvas horizontales, ¿no es cierto? Sí, son 40. Y también, por ejemplo, ahí habría que poner, si tienes también, si ya pones ese dato, cuántas curvas verticales también tienes, ¿no? Sería bueno colocar, y eso de la señalización debe ser coherente con las curvas, por ejemplo, principalmente con las curvas, porque puede haber otras señales más, ¿no? Pero eso por lo menos debería tenerse en cuenta, ¿ya? ¿Ok? Listo. Listo. Eso sería todo, ingeniero Rubén. Gracias, ingeniero. Ingeniera Yuli, adelante, por favor. Listo. Bueno, primero, Alberto, felicitarte por haber llegado a este momento tan importante, ¿no? La sustentación de tu tesis y además valorar el hecho de ser una tesis, la veo bastante completa, como bien dice el título, integral. Bien, pasaré a hacer a hacer las preguntas acerca de la parte que me corresponde. Lo primero, ¿qué distancia tenemos entre este lugar de Talaguayo y Binomio? La distancia que es aproximadamente 18, 2 kilómetros más o menos, kilómetro y medio, 2 kilómetros. ¿Tienes conocimiento acerca de cuántas calicatas como mínimo se efectúa en en esta longitud para hacer el estudio de la subfasante? Sí, ingeniera, de acuerdo al manual de suelos, indica que para carreteras de bajo volumen de tránsito se debe realizar una calicata por cada kilómetro. Pero en este caso, bueno, por recomendación también, yo lo hice a nivel de perfil, ¿no? Y a nivel de perfil indica también que si no se tiene estudios secundarios, ya no va a ser una calicata por cada kilómetro, sino va a ser una calicata por cada 4 kilómetros. Es por eso que yo realicé, ¿no?, 2 calicatas. Conforme. Con respecto, y me gustaría que en esta parte compartas tu pantalla, sobre las características de los materiales del suelo, ¿no? Tanto de la subrasante como del material que has colocado de afirmado. Lo tienes por ahí, las características. El perfil estratigráfico, disculpe. Existe una tablita. Estaba el resumen en donde se encontraba la clasificación, el Ah, límite ya, listo. líquido, los índices de plasticidad. Por favor. ¿Es ingeniero? Ya, amplíamelo un poquito. Ya. A ver, acá tienes características, bueno, te pregunto, ya tú lo lees, ¿no? No miro muy bien. Comenzaré con el material del afirmado, ¿no? En el afirmado indicas ahí que tiene una clasificación SPSC, ¿qué significa? ¿Qué dijiste? Por favor, a ver. Esa clasificación, ¿a quién corresponde? Arena mal gradada con arcilla de baja plasticidad.
Ya, en realidad es una arena mal gradada con arcilla simplemente, ¿no? Hablar de baja plasticidad en un suelo mezclado no tiene mucho sentido, ¿no? Más que todo si es que la arcilla está separada. Ahora, ese material es de cantera, ¿verdad? No, ese es de subrasante en general, de suelo de fundación. Ah, entendí que la subrasante era la arena pobremente graduada en Talaguayo y la grava pobremente graduada en Binomori, ¿me equivoco? Sí, correcto, no, correcto, está bien. Grava mal gradada es en Binomori y arena mal gradada es en Chaguayo. Ya, entonces mejor comenzamos ahí. Por este, es que estábamos en el otro. Ya, entonces ese es el material que encuentras de subrasante, ¿no? Y para lo cual consigues un CBR de 113 para la arena y 176 para la grava, ¿no? Hasta ahí estamos bien, tiene un adecuado CBR, por lo tanto, por tal motivo te sale incluso 7.5 centímetros y finalmente consigues el mínimo que es 15. ¿Ya? Ok. Lo que quiero ver es el material de la firma, que justo lo cambiaste, porque primero presentaste el material de afirmado. El material de firmado que utilicé es el de las canteras. De la cantera, ajá. Ah, sí, se logra ver, ingeniera. Acá está en las diapositivas. Ah, no. Yo no logro ver. No puedo salir de la pantalla. Bueno, no importa, te pregunto. Entiendo por las fotos todo que tienes la cantera, dos canteras has utilizado, ¿no? Uno en cada lugar de estos pueblos, digamos. Ya. Ahí tú has hecho un diseño de ese material. ¿Has mezclado dos materiales o lo has encontrado en forma natural? ¿Cómo es que consigues este material para colocar en la vía? Ah, ya, correcto, ingeniera. No, este material le sacó de naturalmente, ¿no? Una dosificación natural de la misma cantera, ya que cumple con la granulometría, ¿no? En tal caso de, digamos, una cantera que no tenga muchos finos plásticos, en ese caso sí es recomendable utilizar combinación, ¿no? Pero en este caso utilizar el mismo material de la cantera, de ambas, ¿no? Tanto el de Guayo como el de Binomori. Okay. Y ese material de la cantera, ¿cómo corroboras, compruebas o puedes afirmar que tiene arcilla? ¿Por qué no limo? ¿Cómo puedo afirmar? Bueno, en la malla pasante el número 200, ¿no? Que es los finos plásticos, ¿no? Que son limo y arcilla. Pero si tal vez si es que mal no recuerdo, se puede especificar aún mejor si se hace la granulometría en por método hidroscópico, creo que se llama. Ya, pero no es que se podría, sino en el caso de usted, o sea, ¿cómo es que dice que la clasificación es SPSC? ¿Cómo llegó a esta conclusión? Ah, ya, por los límites de Attenberg, ¿no? Ya que la cantidad de finos es menor al 5%, lo cual indica que es una arcilla de baja plasticidad. ¿Cuánto le dio el límite líquido? Hay un error en el concepto, mejor lo vamos a llevar desde más antes. ¿Cuánto le da su límite líquido? 26.23. Pero ese es... clasificación no. Según lo que tiene la pantalla, sigue colocando ese EP, o sea, no estamos en el cuadro en donde el material es SP-SC. Ah, ya, Está confundiendo de cuadrito, no sé si pueda presentar el otro cuadro. Correcto. Conforme ese es el de las canteras, ¿sí? Parece que también ahí hay un error, porque dice clicatas y según su exposición, o lo que le he entendido, es que cuando ha hecho dos calicatas, en una calicata ha obtenido un SP con un CBR de 113 y en la otra calicata un GP con un CBR de 176. Sin embargo, en esta vista que está mostrando, pareciera que hay una contradicción, porque ahí dice calicatas y calicata 1...
ST-SC, no se entiende bien, no sé si pueda aclarar. Sí, ingeniera, estos son para suelos de fundación, ¿no? Para subrasante. Y el otro, el GP y el SP, es para las canteras, ¿no? Sí, lo coloco en conclusión, sí, de la misma manera que le estoy indicando, ingeniera. Ya, entonces ahora entiendo que la subrasante es un material SP-SC. ¿Es conforme? Correcto. Correcto, ingeniero. Ya, y el material que va a colocar de 15 centímetros es un material GSP-GP, ¿así se entiende? Claro, esto se va a trabajar de acuerdo a distancias medias, ¿no? En un primer tramo se va a usar el suelo de SP, que vendría a ser del anexo de Talaguayo hasta Chayaguayo, y el otro suelto hasta el mismo distrito de La Capilla, ¿no? Y el otro suelo es el GP, que se va a usar en el distrito, en el anexo de Vinomore, ¿no? Eso es lo identifiqué mediante distancias medias. Ya. Y no debiera ser que esa capa de afirmado que va a estar colocada tenga algo de material de arcilla, ¿no le parece o no es correcto? Claro, la arcilla es la que cohesiona, ¿no? Une los materiales de grava y arena, ¿no? No obstante, bueno, estuve trabajando yo y el ingeniero que hizo control de calidad me indicó, ¿no?, que si el índice de plasticidad, el rango, cumple con lo que indica la especificación técnica, no es necesario hacer el aumento de arcilla, el incremento de arcilla, finos plásticos, ¿no? Porque en realidad el índice de plasticidad sí cumple, ¿no? ¿Y cuánto es este índice de plasticidad y cuál es su rango? ¿Cómo es que cumple? ¿Puedes explicar? Sí. El rango, para la cantera de Chaguayo es de 5.38 y para la cantera de Vinomore es de 4.64. Ahora, para la gradación A1, el rango del LIP debe ser entre 4 a 9%. Entonces, cumple, ¿no?, con los valores obtenidos. Conforme. Ahora vayamos otra vez a esa parte que me parece que hubo un error por ahí o no sé si se confundió. Para hacer la clasificación SP-SC, usted está afirmando que es una arcilla. ¿Qué ensayos ha hecho? Por ejemplo, el límite líquido, ¿cuánto le ha dado? Me parece que está ahí, sí está ahí. Sí, 18.25 para el estrato 1. Ya. Para la cantera, para la calicata 1, número 1. Y no sé si lo escuché bien o mal, pero usted dijo que si era menos de 5% era de baja plasticidad, o escuché mal. Claro, eso sería 5%. Bueno, de acuerdo a la carta de Casagrande, ¿no?, se determinó si la baja plasticidad o la alta plasticidad, porque ahí en su caso, ¿qué plasticidad tiene? Baja. Ya, pero usted cuando ha expuesto ha dicho que es alta. Por fin. Debe ser un error mío, ingeniera. No recuerdo haber dicho baja plasticidad. Le voy a decir cuál es el error. El error está en que cuando trabaja con la carta de plasticidad se compara con el 50%. Entonces, cuando el límite líquido es menos de 50% es de baja plasticidad. Y cuando es más de 50% es alta plasticidad. ¿Ya? No es 5%. Es 50%, ¿no? Igual en su caso, es de baja plasticidad, a pesar que usted dijo que de alta, ¿no? Si hablamos específicamente de la arcilla que tiene ese material. Ya. ¿Qué más? Ya. Usted habló en el diagnóstico de su vía, ¿no es cierto?, que era una vía, bueno, dentro de todo lo malo que tenía, también habló del drenaje y por lo tanto ha planteado las cunetas. ¿De qué material están construidas? ¿Cómo es que se construyen esas cunetas? Las cunetas están construidas de mampostería y rocas duras, ¿no? Para que también la velocidad con la que está, la velocidad de aporte, sea menor a la velocidad de diseño, ¿no? Y para que soporte, para que no haya problemas de erosión.
Entonces se trabajó con mampostería y rocas duras, de acuerdo al manual de hidrología hidráulica y drenaje, ¿no? Que recomienda esos valores, de 3 a 4.5 metros por segundo. Bien. Ok, otra pregunta. El mantenimiento, con respecto al mantenimiento, con respecto, mejor dicho, a la vida útil de este tipo de, de trochas, ¿cuánto es? ¿Cuánto estimado? ¿Cuánto considera? ¿La vida útil en general? O en todo caso, para requerir un mantenimiento, ¿cuánto tiempo, una vez construido, se puede esperar para que necesite esta trocha un mantenimiento? Bueno, según el manual de carreteras del Servicio de Geología, Geotecnia y Pavimentos, indica que para firmados es un periodo de una vida útil de 10 años, ¿no? Entonces, terminando ese periodo, se tendría que, terminando ese periodo, se tendría que hacer un mejoramiento, ¿no? Ya que el manual de conservación y mantenimiento indica que esto es un conjunto de procedimientos para evitar la destrucción, ¿no? de la carretera, ¿no? De manera prematura. Ya, pero este tipo de material que prácticamente solo es suelo compactado, ¿usted cree que dure 10 años? No, la verdad que no, pero yo me basé en lo que decía en el manual, ¿no? Pero sí, en práctica, prácticamente yo también pienso que no creo que dure 10 años. Sí, lo que pasa es que hay que darle mantenimiento, porque solamente duran de 2 a 4 años, prácticamente, entonces hay que darle un mantenimiento constante. Lo cual, en realidad, no sé cuál sea su opinión, ya para terminar, quizás sería más interesante no trabajar mucho con este tipo de afirmados que en realidad tienen un bajo tiempo, ¿no? De repente hacer un esfuerzo económicamente en estos lugares alejados y de repente colocar algo más estable. ¿Le parece o qué opina? Sí, también se podría hacer, ¿no? Estabilización de suelos con cal, cemento, ponerle, ¿no? También asfalto también. Conforme, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Gracias, ingeniero Rubén. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Yuli. Señor Alberto, primeramente felicitarlo. La verdad es que son muchas especialidades las que se han tocado en 45 minutos aproximadamente. Lo que prácticamente usted ha presentado, hay partes que se han obviado, ¿no? Por ejemplo, la parte hidrológica para la definición de cuencas, la parte de la estabilidad de taludes, tanto en corte como en terraplén. El core de su tesis es el diseño integral, pero también pasamos por la parte del diseño geométrico. Y tampoco se ha expuesto mucho sobre la coordinación planialtimétrica. No sé si tampoco he expuesto los temas de coordinación o la verificación con las ecuaciones de Fitzpatrick o la misma consistencia del diseño. ¿Okay? Entonces, y dentro incluso del mismo presupuesto también el tema de las distancias medias, para dar un ejemplo. Les voy a hacer unas consultas específicamente en esos puntos para que usted pueda exponerlo a través de cómo usted lo ha tomado en función exponiendo su documento PDF o sus anexos. ¿Acá? ¿Ok? Empecemos primero. Por favor, veamos el anexo o la parte de su documento donde está la parte de análisis de estabilidad de taludes, por favor. ¿Y qué criterios ha considerado usted para el análisis de taludes? Correcto. Ya, bueno, para lo que es estabilidad de taludes se realizó tanto para corte como para relleno, para las diferentes formaciones geomorfológicas que se tienen, ¿no? Entonces, se tomó en consideración que para talud de corte se trabajó con la altura de corte más crítica.
y para lo que es el terraplén se trabajó con el terreno natural con el que tiene mayor pendiente, ¿no? Entonces, se utilizó las propiedades geotécnicas de una tabla referencial de la Universidad Central de Las Villas, en Cuba, donde, bueno, se tiene, ¿no?, la densidad del suelo, el ángulo de fricción interna para arenas, y se utilizó, bueno, la metodología de Fellenius y de Bishop, ¿no? Ah, ya. Y para los taludes de relleno se consideró también las cargas de del vehículo, ¿no? Yo consideré el vehículo más pesado, que es el camión C2, ¿no?, que lo consideré también como si fuera un estrato más. Ok. ¿Y cuál es su talud más crítico? ¿Y qué factor de seguridad tiene? El talud más crítico para la formación puente está ubicado en el kilómetro 18 más 190. Y tiene un factor de seguridad para Fellenius de, a ver, para Fellenius de 1.83 y para Bishop de 2.26. Ok. ¿Qué puede concluir con respecto a Fellenius versus Bishop? O viceversa. Bishop considera las fuerzas de interacción entre dovelas, ¿no?, mientras que Fellenius solo requiere conocer el esfuerzo normal que está en la base de las dovelas. Pero bueno, en la realidad, en la práctica, Bishop se tiene que trabajar con la interacción entre fuerzas de las dovelas, ¿no?, entre dovelas, la cual la considera de manera horizontal para que no se cree esfuerzos de corte. ¿Y quién va más por el lado de la seguridad, Fellenius o Bishop? Fellenius, por ser más crítico. Lo considera más crítico. Ok. ¿Podría mostrarme su mapa de cuencas, por favor? En su documento. Aquí está la cuenca del kilómetro 4 al kilómetro 5. Ya. ¿Cómo se define la sectorización de todas las cuencas y cómo es que considera el aporte de cada cuenca a la longitud para el diseño de cunetas? Ya. Bueno, la delimitación de las microcuencas me ayudé de las ortofotos dadas por el dron y también por el Google Earth, ¿no? Ya que, bueno, las microcuencas son las que delimitan el Libortium Aquarium, ¿no? Por el Libortium Aquarium y por las curvas de nivel también se puede analizar, ¿no? Y para el tipo de escurrimiento que va a salir al alineamiento, también me guié, ¿no?, de imágenes satelitales, imágenes del dron, donde se muestra, ¿no?, si es que la salida del flujo de la escorrentía va a ser de forma distribuida o de forma puntual. Por ejemplo, la cuenca 47 aporta ¿a qué elemento? ¿A una alcantarilla? Cuneta. La microcuenca es pequeña y el caudal debe ser pequeño también, esta microcuenca. Pero su salida al alineamiento es de manera distribuida. Entonces, en la cuenca 48 deberíamos tener una alcantarilla. Eso depende a los caudales, ¿no? Bueno, en este caso, el caudal máximo para cunetas es de 0.08 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y ya yo utilicé alcantarillas a partir del caudal de 2, no, perdón, sí, 2 a 3 metros cúbicos por segundo. Ok. ¿Podríamos ver sus planos de coordinación plenialtimétrica? Sus diagramas de curvaturas. No, ya el diseño geométrico. ¿Cómo usted ha validado de que hay una coordinación plan y altimétrica en su diseño geométrico? Ya.
Bueno, tal como indica el manual de DG 2018, indica que la curva horizontal no debe de empezar ni de terminar cerca al vértice de una curva vertical, ¿no? Ya que podría ser peligroso para un conductor que no conoce, ¿no?, la vía, sobre todo en horario nocturno, por decirlo así, ¿no? Se tomó en consideración eso, también que no se debe diseñar una curva horizontal de radio mínimo cerca a la zona más baja de una curva cóncava, ¿no? Y, bueno, los parámetros convexos deben ser mayores a los parámetros cóncavos. ¿Qué más? Bueno, y acá, ¿no?, se puede observar en el alineamiento horizontal, se proyectó rectas perpendiculares y se verificó, ¿no?, lo que indiqué al principio de si las curvas horizontales comienzan, no deben de comenzar, ¿no? No es recomendable que comiencen o finalicen cerca al vértice de una curva vertical. Con respecto a las clotoides, ¿consideró usted clotoides en su diseño? No considera clotoides debido a que el radio mínimo para prescindir de estas curvas o clotoides o curvas de Euler es de 55 metros. Entonces, yo diseñé las curvas mayores a 55 metros, lo cual ya prescindí, ¿no?, de las clotoides o curvas de Euler. Ok. ¿Cómo es su diagrama de transición de los peraltes? ¿Está transicionando al eje, a los bordes laterales? O todo, ¿cómo considera usted la transición del eje en su diseño? ¿Y dónde podemos verlo? Bueno, lo consideré de acuerdo a un gráfico que justo en una asesoría usted me enseñó, ¿no?, de que primero viene, ¿no?, del bombeo de la calzada. Luego, bueno, un lado de la calzada se incrementa hasta llegar al nivel del plano, ¿no? Y seguidamente este lado se incrementa, ¿no? Se incrementa hasta llegar a la misma pendiente que la que tiene el bombeo. Y de ahí se eleva un poco más y la pendiente del bombeo también se disminuye, creando una sensación de, o creando en sí la pendiente del peralte, ¿no? Claro, pero en su proyecto, ¿cómo ha transicionado usted? ¿Al eje o a los bordes? Al eje. Al eje. ¿Y dónde podemos validar eso? Bueno, no, ya en los, en el CAD ya lo diseñé, ¿no?, y apareció ya en las secciones transversales. Acá se pueden observar. Siempre se presentan en los planos de cuando está la planialtimetría. También hay que, o también un plano de detalle, ver cómo es la transición, o cómo usted ha colocado la transición del peralte a lo largo del desarrollo. Correcto. Porque puede haber puntos especiales donde no transicionen por eje, sino por eje lateral. Me refiero a no transicionen por eje central, sino por eje lateral. ¿Por qué? Porque puede haber algún punto fijo que no nos deje transicionar, una alcantarilla principalmente, ¿no? Entonces, sí habría que aumentar ese detalle de la transición del peralte, ¿no? Tanto en memoria como en planos. ¿Usted calculó curva de masa? Sí, ingeniero. ¿Acá? Sí, calculé curva de masa. ¿Cómo está su curva de masa? ¿Cómo está su movimiento de tierras? ¿Está compensado, rellenos? ¿Cómo va su curva de masa? Bueno, acá se puede interpretar, ¿no? Cuando es subida, significa corte, ¿no? Corte o excavación. Y cuando está de bajada, es relleno, ¿no? Por ejemplo, en este tramo del kilómetro 0 al kilómetro 0 más 900, 850, está compensado, ¿no? Porque es casi la misma longitud del área, el volumen de corte con el volumen de relleno, ¿no? Acá también empieza con relleno, sube con corte, relleno, corte, ¿no? En este caso también estaría compensado. Hasta ahí está compensado, se compensa. Uh-huh. Acá también. Sí, tres tramos. ¿El cuarto tramo cómo queda?
Acá hay más relleno por la pendiente pronunciada que hay acá, ¿no? Se dice que cuando la pendiente es pronunciada es porque hay harto, o bien corte o bien relleno, ¿no? Entonces acá se puede ver que hay una pendiente pronunciada, lo que La indica que hay más. discretización de colores es por... Allá esto es por distancia económica libre y distancia pagada. Distancias Distancia pagadas. libre de transporte, ¿no? Ok. Bueno, y finalmente para terminar, ¿tiene su cuadro de distancias medias, de canteras, de puntos de agua para el cálculo del presupuesto? No, en el plano, no, bueno, acá en la tesis no lo tengo. Ok. Sí, porque no lo he encontrado. Eso es básico también para el tema del análisis del presupuesto, ¿no? Análisis de rendimientos también. Sí sé que lo ha hecho, pero no está presentado, ¿no? Como usted Sí. está en su trabajo es diseño integral, ¿no? Entonces, Claro. hay que presentar de manera detallada. No de manera, usted no está haciendo un expediente técnico, ¿no? Usted está validando el conocimiento a lo largo de la universidad, pero ya específicamente para un proyecto, ¿no? En una especialidad dada. Entonces, hay que incluir también eso. Igualmente, ya para terminar, indicarle que siempre se empieza con un plano de ubicación, ¿ya? Para centrarnos en el proyecto. Sí, ¿Okay? acá Tanto está el plano de ubicación. a nivel de presentación, me refiero. Presentación Ah, al ya. momento de la exposición. Bueno, sería eso. Vamos a entrar Ya, a la correcto. parte de deliberación entonces, licenciada Mónica. Gracias. Señorita Mática.
Listo. Sí, activemos nuestras cámaras, por favor. Ingeniero Juan Carlos, ingeniera Yuli. A ver, un ratito. Parece que tiene problemas la ingeniera Yuli. Esperemos un ratito, por favor, a que vuelva a ingresar. Ingeniera Yuli, ¿puede activar su cámara, por favor? Gracias. Bueno, luego de haber escuchado las previas del señor bachiller Rodríguez Dueñas Alberto César, por parte del presidente del jurado examinador, ingeniero Rubén Francisco Gamarra Tuco, vocal, ingeniera Yuli Lilian Neira Arenas, secretario, ingeniero Juan Carlos Tejada Calderón, para la tesis titulada Diseño integral para el mejoramiento a nivel de afirmado de la vía vecinal MO512, tramo Talaguayo, Pino More, del kilómetro 18 al kilómetro 23, distrito de La Capilla, provincia General Sánchez Cerro, Moquegua 2019, para lo cual se dio la exposición por parte del señor bachiller, las respectivas preguntas y la etapa de deliberación, llegando a obtener el resultado de aprobado por unanimidad, señor Rodríguez Dueñas. Felicidades, muchos éxitos. Primeramente voy a empezar yo. Desearle éxitos, mayor desarrollo en esta especialidad que usted está escogiendo. Ojalá que se mantenga y aproveche también los cursos de posgrado que pueda haber en esto, ¿no? Ha desarrollado un trabajo bastante detallado en cada especialidad de la ingeniería de carreteras, por lo cual le invoco siempre a trabajar con ética y siempre pensando en que la universidad va a estar con los brazos abiertos cuando usted desee hacer algún tema de investigación o quiera ahondar más en el conocimiento. Por mi parte, muchas felicidades. Ingeniero Juan Carlos, ingeniera Yuli, perdón. Gracias. Alberto, mis más sinceras felicitaciones. Ahora como ingeniero, quiero desearle lo mejor, desearle que lleve su vida profesional con ética, con honestidad, siempre viendo por capacitarse y haciendo quedar en alto a su alma mater, la Universidad Católica Santa María. Felicitaciones. Muchas gracias, ingeniera Yuli. Ingeniero Juan Carlos. Disculpe, señorita licenciada, falta el ingeniero Juan Carlos, por favor. Un segundito, sí. Bueno, estábamos apurados. Alberto, bueno, espero que, bueno, felicitarte en primer lugar, ¿no? Por este trabajo extenso, sé que es complicado siempre, pero es parte de lo que como ingeniero tenemos que hacer ese esfuerzo de hacer las cosas bien. Felicitarte nuevamente y ojalá si tocas continúas por este camino, digamos, del transporte, ¿no? Haga la oportunidad de poder aplicar tus conocimientos también, que no se quede solamente en una tesis, ¿no? Sino que lo que tú has hecho lo puedas transferir también a tus compañeros, ¿no? Y se pueda mejorar también nuestro país en función de la especialización que puedes tener también, ¿no? En el área de transporte. Solamente eso, y creo que las puertas de la universidad siempre van a estar abiertas, y pues particularmente los profesores que estamos en esa línea, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Tejada. Muchas gracias, ingeniero Gamarra. Muchas gracias, ingeniera Yuli. Listo, Alberto. Hasta luego. Misión cumplida. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, licenciada Mónica. Quedamos al interno, entonces. Revisa, por favor, tu RP. Perdón, Mónica. Revisas tu RP, por favor, Alberto.